Sin duda, llevar una buena nutrición resulta indispensable, bien para cuidar nuestra salud, bien para cuidarnos si padecemos algún tipo de patología. A veces, controlarla se puede hacer complicado, pero gracias al etiquetado de los alimentos podemos conocer los valores nutricionales de los alimentos que vamos a consumir, lo cual nos ayudará a la hora de configurar nuestra dieta diaria. Hoy aprenderemos a leer dicha etiqueta y a conocer qué información nos aporta sobre cada alimento. Comenzamos. Desde el pasado mes de diciembre del año 2016, es obligatorio incluir la información nutricional en el etiquetado de los alimentos. La información nutricional que contiene cada etiqueta es una herramienta que nos resulta muy útil para que los consumidores podamos conocer los valores de cada producto y así podamos llevar una dieta acorde a nuestras necesidades nutricionales. Si necesitamos menos o más sal, menos o más azúcar, más o menos calorías, lo primero que vamos a hacer es aprender a leer dicha etiqueta. Lo primero que vamos a tener en cuenta, lo primero en lo que nos vamos a fijar es en la cantidad a la que hacen referencia los valores de los que informa dicha etiqueta. Debéis siempre tener en cuenta que las etiquetas suelen informar de la cantidad de energía o de nutrientes contenidos por 100 gramos o por 100 mililitros. Como veis en la columna número 1, ¿la veis? Las raciones recomendadas varían en función también del tipo de alimento. Si os fijáis en la columna de al lado, en el número 2, veremos la parte proporcional por ración o por porción y la cantidad de porciones que lleva el envase. En esta columna se informa, como hemos dicho, de la cantidad de energía y de nutrientes por porción o por ración de alimento. Tengamos en cuenta el tamaño de la porción, ya que si comemos dos porciones de alimentos, estaremos comiendo el doble de calorías o obteniendo dos veces la cantidad de nutrientes que informa que tiene ese alimento en la etiqueta, tanto los buenos como los malos. Si comemos tres porciones, eso significaría tres veces la cantidad de calorías, tres veces la cantidad de nutrientes y así por el estilo. Esa es la razón por la que es tan importante conocer el tamaño de las porciones, porque así sabremos con seguridad cuántas calorías tomamos, cuántos nutrientes estamos comiendo y normalmente las etiquetas suelen traer indicado el número de porciones que viene en cada envase. Entonces, ¿qué información trae la etiqueta? Pues, como veis ahí, en el número 4 vemos la energía o el valor energético, que es el número de calorías que aporta el alimento. Se debe expresar en primer lugar el valor energético en kilojulios, seguido del valor en kilocalorías. Luego, en el número 5 podéis ver que es donde se expresan los diferentes nutrientes que contiene dicho alimento, gramos o miligramos de proteínas, de hidratos de carbono, de grasas, de fibra alimentaria, de sodio, de calcio y de magnesio. Otros alimentos pueden aportar más información nutricional,
añadiendo más nutrientes de los que aquí vemos, como por ejemplo ácidos grasos monoinsaturados o poliinsaturados, los polialcoholes, el almidón o cualquier vitamina o mineral que presente en cantidades significativas el alimento. No os preocupéis por estos diferentes nutrientes, porque en nuestro próximo vídeo los vamos a ver detenidamente cada uno de ellos. Por ejemplo, el 6 es, por ejemplo, el sodio. Ayer dijimos que en las etiquetas debía indicar la sal. También hablaremos de ello, ¿de acuerdo? O sea que no os agobiéis si ahora no entendéis todo el significado de cada uno de los nutrientes. Hoy de momento bástese con que os quedéis con dónde está puesto cada nutriente y la cantidad. Por ejemplo, vamos a ver en el caso número 6 un ejemplo. En este caso está puesto sodio, debería poner la sal. Entonces, si os fijáis con el número 8, indica la cantidad de sodio que contiene este alimento por 100 gramos. Y en el número 7, lo habéis señalado, indica la cantidad de sodio que posee este alimento por 5 gramos más 250 mililitros de leche semidesnatada. ¿De acuerdo? Lo mismo alguno me dice, madre mía, vaya lío, ¿y de qué me sirve a mí el conocer el valor de los números que aparecen en estas etiquetas? Pues se nos presentan muchas ventajas a la hora de saber leer bien las etiquetas nutricionales de los alimentos. ¿Por qué? Pues porque nos puede permitir, en primer lugar, nos puede permitir comprobar qué alimentos y qué bebidas llevan, por ejemplo, sal o azúcares añadidos o algún conservante que contenga sodio, descubriendo que hay muchos alimentos y bebidas que no se identifican solo con su sabor. De igual manera que hay alimentos dulces con un elevado contenido de sal, como vimos en nuestro vídeo anterior, también hay alimentos que son principalmente salados, pero que contienen cierta cantidad de, y además bastante elevada, de azúcar. Entonces, eso nos lo permite conocer, lo podemos conocer gracias a la etiqueta. De manera que podemos no abusar de dichos alimentos, limitando la frecuencia con la que las tomamos o la cantidad que ingerimos. Otra posibilidad que nos permite conocer las etiquetas es el de poder comparar productos. Así, por ejemplo, podemos ver la cantidad de sal de distintas marcas de un mismo alimento y optar por la que tienen menos sal en su fabricación, o comparar productos que se pueden consumir que tengan más fibra alimentaria, o aquellos que contengan más vitaminas o que tengan menos azúcar. Todo eso nos permite conocer las etiquetas. También habréis visto este tipo de etiquetas en la que se expresa la información nutricional en los envases de alimentos. Esto nos permite ver la información de forma más gráfica. Si os fijáis, en el número 1 nos indica la porción o el tamaño de una ración de alimento. En el número 2 nos indica el nombre del nutriente o el contenido de calorías de alimento. En este caso está señalado como ejemplo el sodio. En el número 3 nos indica la cantidad de nutrientes, en este caso la cantidad de sodio, que tiene una porción o una ración de alimento, ¿vale? Y en la parte de abajo, en el número 4, indica el valor del porcentaje diario que cubre una determinada ración de alimento de las recomendaciones de ingestas para una persona. En este caso marca el 7%. O si os vais, por ejemplo, a las calorías, este producto representa el 5% de las calorías diarias recomendadas. Así, por ejemplo, un alimento que tuviera el 20% de las cantidades recomendarias es muy alto, 20% de calorías, ¿vale? Porque estamos hablando de consejos que se hacen a personas adultas sanas
de un consumo medio diario de unas 2.000 calorías diarias. Gracias a la especificación de la etiqueta de IR, ingesta recomendada, o VD, la cual se suele hacer, como acabamos de decir, para un adulto sano, luego nosotros tenemos que adaptarlo a nuestras circunstancias, podremos saber qué cantidad de nutriente en cuestión estaremos tomando con dicho alimento. Bueno, hoy no nos da tiempo a ver más. Así pues, en nuestro próximo vídeo veremos qué significa cada nutriente, ¿vale? ¿Qué tenemos que ver en cada uno? En los hidratos de carbono, en el sodio, en las grasas saturadas y demás. ¿De acuerdo? Hasta el próximo vídeo. Chao.